Arequipa sigue sin ser considerada como una región que no cuenta con distritos ni localidades de extrema pobreza. Es por ello que días atrás no fue incluida en el decreto de urgencia que distribuiría recursos para casi todo el territorio nacional. Se ha remitido una comunicación al presidente de la República, al premier y al ministro de Economía y Finanzas. Arequipa ha sido muy generosa con ese gobierno. Arequipa ha sido muy generosa electoralmente con el presidente Humala y sin embargo en este primer crédito suplementario, donde prácticamente están todas las regiones del Perú, Arequipa ha sido exceptuado sin razón, sin motivo y estamos pidiendo una explicación. Fue aproximadamente 900 millones de soles que por mandato específico de un decreto de urgencia serían distribuidos a la totalidad de las regiones que cuentan con zonas de extrema pobreza. Al parecer, en el mapa de pobreza del Ministerio de Economía, la región no estaría contemplada en tal distribución. Porque la ley de presupuesto que nos va a regir el 2012, también vemos marginado a Arequipa. Si no fuese por los recursos del canon minero, que no dependen del gobierno, sino del cumplimiento de una ley, que es la ley del canon, el incremento que nos hubiese dado el gobierno central es de 0.3%. cuando el promedio nacional ha sido de 8. Una imagen irreal de la verdadera situación que por la cual se encuentra la región, donde sí existen zonas como las provincias altoandinas de La Unión, Condesuyos, entre otras. Pero la pregunta sería, ¿qué hacen los congresistas para remediar esta situación? La respuesta, según Eguren, pasa por una decisión política. El tema es de decisión política, porque en el crédito suplementario, por ejemplo, está Lima, es el Callao. Está Barranco como un municipio, está Tacna, Moquegua, que tienen grandes presupuestos y no tienen índices de pobreza mayores a los de Arequipa. Entonces, por ahí no va la justificación. Por otro lado, los programas sociales no se definen y no se determinan en función a regiones, sino existe el índice de desarrollo humano, que es a nivel distrito. Y nosotros tenemos en las partes altas de Arequipa, en la sierra arequipeña, distritos con niveles altísimos de pobreza y pese a eso no nos han considerado. Entonces la reflexión apunta a que en el Parlamento la representación de la región Arequipa deberá trabajar más a fondo este tema para lograr la redistribución adecuada de recursos a las zonas que realmente lo necesitan.